también de los que están viendo seguramente esto en sus casas, pues van a tener que plantearse qué mundo quieren vivir. A todo el mundo le gustaría vivir en un mundo mejor, pero la mayor parte de la gente piensa, yo quisiera vivir en un mundo mejor para mí. Y no se dan cuenta que es imposible vivir en un mundo mejor si no es mejor para todos, porque es un mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un poder mundial, ese poder mundial criminal, y que tiene unos muchos miles de cómplices, pilotos de avión, entre ellos, desde ya que todos los banqueros, no estoy hablando de todos los empleados bancarios, que también tendrían que pensar en conciencia, porque yo no sería empleado bancario, porque sería empleado de un poder verdaderamente maléfico. Eso yo no soy empleado bancario, porque lo he pensado. Cada uno se lo tendrá que pensar de qué lado está en esta vida. Ay, no, que yo tengo hijos, coño, yo también tengo hijos y nietos. También tengo familia, también tengo una mujer a la que amo con locura. Y estoy arriesgando todo. Y estoy poniendo en peligro, como lo he hecho muchas veces, a mi propia familia. Pero es que mi familia ya está en peligro. Si está respirando esta mierda química que nos echan en los cielos, ya están en peligro. Por ellos tengo que luchar. Por ellos, porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo amigos, porque tengo hermanos, porque tengo todo, una gran familia llamada humanidad, a la que siento como hermanos a cada uno. Aunque me agarre a hostias con alguno, sigue siendo mi hermano, me guste o no. Por eso tengo que ser consciente de que no me puedo seguir callando la boca ni dejar de ver cuando me están fumigando con venenos, cuando me están fumigando con bacterias peligrosísimas, como lo tenemos verdaderamente bien documentado. No podemos seguir haciendo como el avestruz. Claro que tenemos que asumir riesgos. Bien, pero si no tuviéramos gente teleidiotizada que pensáramos más, no estaríamos tan esclavos.